Bienvenidos a todos a una nueva edición de Terra Entrevistas. Mi nombre es Florencia Candia y hoy nos acompaña la doctora Carolina Duprat, quien es especialista en Derecho de Familia y docente de Derecho de Familia y Sucesiones en la Universidad Nacional del Sur. Hoy vamos a estar hablando con ella acerca de la revisión de los convenios con contenido patrimonial en el ámbito del Derecho de Familia en tiempos de coronavirus. Hola, mi nombre es Carolina Duprat, soy docente, profesora de la Universidad Nacional del Sur, profesora de la materia de Derecho de Familia y Sucesiones. También ejerzo la profesión en el ámbito del Derecho de Familia y Sucesiones. Cuéntanos, Carolina, ¿es factible la revisión de este tipo de acuerdos? Me parece que es importante hacer una primera clasificación respecto a cuál es el contenido de los pactos en el ámbito del Derecho de Familia. Estos pactos pueden referirse a cuestiones relacionadas con los hijos, por ejemplo, alimentos, régimen de cuidado, de comunicación, atribución del hogar, y también pueden referirse a cuestiones que tengan que ver con las relaciones entre los adultos, por ejemplo, un pacto de compensación económica, de liquidación de bienes integrantes de la comunidad. Y estos pactos pueden hacerse dentro del ámbito de un divorcio, a través del convenio regulador, que regula específicamente el Código Civil y Comercial, o también podrían hacerse fuera del ámbito del convenio regulador, porque estos pactos también podrían realizarlos personas que no están unidas en matrimonio, por ejemplo, frente al cese de una unión convivencial. Sabemos que frente al cese de una unión convivencial también podría ser viable el acuerdo respecto a una compensación económica. ¿Qué ocurre con el convenio regulador? Si estamos hablando concretamente respecto del convenio regulador, el artículo 440 específicamente dice que aquellos convenios que se realicen dentro del convenio regulador son modificables si se modifican las circunstancias tenidas en cuenta al celebrar. ¿Y el artículo 440 del Código Civil y Comercial se refiere a todos los convenios? Es decir, tanto a los referidos a los hijos como a los referidos a las relaciones entre adultos de contenido patrimonial? Bueno, en este punto creo que es interesante hacer la siguiente diferenciación. Sin ninguna duda, son modificables todos los acuerdos referidos a las cuestiones relacionadas con los hijos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el dinamismo de una familia. Los hijos, que obviamente van cambiando sus necesidades, de pronto una cuota alimentaria que era razonable en un momento deja de serlo porque los hijos crecen, sus necesidades aumentan, porque un régimen de comunicación que era adecuado a determinada edad de los hijos deja de serlo, porque los hijos crecen, tienen otras necesidades o de pronto van a vivir con uno o con otro progenitor. Por lo tanto, sin ninguna duda que estos pactos son modificables. ¿Cómo pueden modificarse estos pactos? A través de un nuevo pacto que puedan hacer los propios excónyuges, o bien, si no llegan a un acuerdo, solicitar al juez que modifique las condiciones de tenías en cuenta anteriormente para el pacto anterior y establecer una nueva situación, una nueva cuota alimentaria, un nuevo régimen de comunicación, por ejemplo. Esto ninguna duda. Ahora, la pregunta que específicamente me interesa conversar con ustedes es ¿qué ocurre con aquellos pactos de contenido patrimonial en las relaciones entre adultos? Es decir, aquellos pactos que hayan celebrado, por ejemplo, referidos a la compensación económica o a la liquidación de los bienes integrantes de la comunidad. ¿Podemos dar la misma solución establecida en el 440, decir que son siempre modificables? Bueno, en este punto creo que es importante hacer esta diferenciación. ¿Por qué? Porque la solución no es la misma. La doctrina ha discutido respecto a este tema, si son o no son modificables los pactos referidos a estos temas. Desde mi punto de vista, cuando los cónyuges, excónyuges, realizan un pacto respecto a la compensación económica y se ponen de acuerdo respecto al monto de la compensación económica y la forma de pago de la compensación económica, esto no es modificable por circunstancias sobrevinientes. ¿Y por qué no sería modificable? Porque la compensación económica tiene como objetivo componer un desequilibrio que se ha generado durante
el matrimonio, que se hizo evidente al momento de la ruptura de este matrimonio, y mediante el cual uno de los cónyuges ha quedado en una situación de mayor ventaja respecto del otro, y a partir de esta compensación, de lo que se trata es de compensar este desequilibrio, y por lo tanto, aquel cónyuge que ha quedado en mejor situación debe abonar al otro una suma de dinero o una renta a los fines de establecer una paridad y compensar esta situación de desequilibrio. Esta compensación, a los fines de acordarla o a los fines que el juez la fije, vamos a tomar en cuenta las pautas que el propio código da, es decir, cómo fue la dinámica de este matrimonio, quién se dedicó mayormente al cuidado de los hijos, cuánto tiempo duró este matrimonio, qué actividades desempeñaba cada uno de ellos. Por lo tanto, el monto que se acuerde en este momento va a corresponder a esta situación de este cese de este matrimonio. Por lo tanto, no van a influir situaciones sobrevinientes, o sea, cuestiones que cambien en el futuro, sino que esto tiene que ver con aquella fotografía que tomamos en el momento en que se pactó la compensación económica. ¿Qué pasa con los convenios de liquidación de bienes integrantes de la sociedad conyugal? ¿Hay alguna diferenciación si estos fueron o no homologados? Cuando los ex cónyuges realizan un acuerdo mediante el cual acuerdan cómo se integró el patrimonio ganancial y la forma de distribuirlo, esto en principio, y salvo que haya habido algún vicio de la voluntad en el momento de suscribirlo, esto es ley para las partes. Se haya homologado o no se haya homologado. Tiene que ver con la autonomía de la voluntad y no va a poder ser revisable por circunstancias sobrevinientes. ¿Qué significa esto? Que si en este momento se distribuyeron estos bienes, mañana uno de los cónyuges no va a decir, bueno, no, ahora yo estoy peor porque no consigo trabajo y en cambio él sí consiguió trabajo y entonces ahora quiero revisar las condiciones de este pacto porque no son justos. Esto no. No es posible. Razones de elemental seguridad jurídica impedirían la revisión del pacto por este motivo. Y por último, Carolina, ¿puede existir algún tipo de revisión en caso de que se trate de una prestación periódica? Si resultara que la compensación económica se pacta de tal modo que el pago de esta compensación se haga a través de una renta, del pago de una renta, ahí sí tendríamos que hacer la salvedad que de pronto una crisis como la que estamos viviendo, la pandemia, pueda afectar estos pagos periódicos a quien deba pagarlos y que de pronto esta situación de crisis le genere una afectación que le impida hacer frente a la obligación que ha asumido. Pero esto de modo genérico. Lo que interesa en este punto y en este momento es ver cómo la pandemia y esta situación de crisis puede afectar este tipo de pactos. Y en este punto yo creo que es importante hacer la salvedad porque todavía no sabemos cuál es la dimensión del impacto de la pandemia a todo nivel económico, social y sin duda jurídicamente en el ámbito jurídico y en el ámbito de las relaciones de familia genera y va a generar un impacto muy importante. Entonces, en estos pactos concretamente que se hayan celebrado patrimoniales que tengan que ver con la compensación económica y con la distribución de bienes, si se han pactado prestaciones periódicas en cualquiera de los dos casos y de pronto la situación de pandemia pueda generar que el deudor se encuentre impedido de realizar estos pagos periódicos por esta situación grave de crisis, bueno, tenemos herramientas jurídicas desde los contratos como la fuerza mayor, la imprevisión, que puedan dar solución a estos temas y eventualmente poder ser revisables o modificables por estas circunstancias excepcionales. Ahora bien, la idea es que en lo posible estos pactos se cumplan y que se modifiquen, o sea, no se suspendan y se modifiquen de la menor manera posible y de tal manera en que encontrar una solución justa y que buscando por parte de los abogados soluciones creativas y autocompuestas, porque no tengo duda de que esta es la forma de resolver los problemas en el ámbito del derecho de familia.
Muchas gracias, Carolina, por habernos acompañado durante esta entrevista. Muchas gracias. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales para mantenerse siempre actualizados. Esta fue una producción de la Dirección de Contenidos de Thomson Reuters La Ley.